nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Mi nombre es Oriol Villarpool y hoy voy a leer la segunda parte del libro Reencuentro, de Fred Ullman. En un episodio anterior leí los capítulos 1 y 2. Así que hoy voy con el capítulo número 3 de Reencuentro. No recuerdo exactamente cuándo decidí que Conradin tenía que ser mi amigo, pero de lo que no dudé fue de que algún día lo sería. Hasta su llegada, yo había carecido de amigos. En mi clase, no había un solo chico capaz de satisfacer mi ideal romántico de la amistad. Ninguno que yo admirara realmente. Ninguno por el cual hubiera estado dispuesto a dar la vida. Ninguno capaz de entender mi exigencia de confianza, lealtad y abnegación totales. Todos ellos me parecían suavos más o menos torpes, bastante ordinarios, robustos y poco imaginativos. Y ni siquiera el grupo del caviar me impresionaba como una excepción. La mayoría de los chicos eran simpáticos y me entendía bien con ellos. Pero lo cierto era que así como no sentía un aprecio particularmente fervoroso por ellos, ellos tampoco lo sentían por mí. Nunca visitaba sus casas y tampoco ellos venían a la nuestra. Quizá otra de las razones de mi frialdad consistía en que todos parecían tener un desmesurado espíritu práctico y ya habían decidido su orientación para el futuro: abogados, oficiales, maestros, pastores y banqueros. Solo yo no tenía ideas claras, únicamente sueños vagos y anhelos aún más vagos. Lo único que sabía era que deseaba viajar y pensaba que algún día sería un gran poeta. Titubeé antes de escribir un amigo por el cual yo hubiera estado dispuesto a dar la vida. Pero incluso después de 30 años, creo que no se trataba de una exageración y que habría aceptado morir por un amigo, casi alegremente. Al igual, quedaba por supuesto que era dulce et decorum pro Germania mori. También habría aceptado que morir pro amico era igualmente dulce et decorum. Entre los 16 y los 18 años, los jóvenes combinan a veces una cándida inocencia, una pureza radiante de cuerpo y mente con un anhelo exasperado de devoción absoluta y desinteresada. Generalmente, esa etapa solo abarca un breve lapso, pero por su intensidad y singularidad, perdura como una de las experiencias más preciosas de la vida. 4. Lo único que sabía entonces era que iba a ser mi amigo. Todo me atraía hacia él. Primera y primordialmente, la gloria de su nombre que lo distinguía ante mis ojos de todos los demás, incluyendo los Von, así como me habría sentido más atraído por la duquesa de Germanes que por una Madame Meunier. Luego, su porte gallardo, sus modales, su elegancia, su belleza. ¿Y quién podría haber sido totalmente insensible a ella? Me sugerían vehementemente que por fin había encontrado a alguien que podía encarnar mi ideal de la amistad. El problema radicaba en encontrar la forma de atraerlo hacia mí. ¿Qué podía ofrecerle a él, que había rechazado delicada pero rotundamente a los aristócratas y al caviar? ¿Cómo podía conquistar a ese joven atrincherado tras las barreras de la tradición, de su orgullo natural y de la arrogancia adquirida? Además, parecía muy satisfecho de estar solo y mantenerse apartado de los otros muchachos, con los cuales solo se mezclaba porque no le quedaba otra alternativa. ¿Cómo llamar su atención? ¿Cómo hacerle sentir que yo era distinto a esa chusma aburrida? ¿Cómo convencerle
de que solo yo merecía ser su amigo. Este era el interrogante para el que yo no hallaba una respuesta clara. De pronto, empecé a demostrar gran interés por lo que sucedía en la clase. Generalmente, prefería que me dejaran en paz con mis sueños, mientras esperaba que la campana me librara de la rutina. No tenía nada especial para deslumbrar a mis condiscípulos. En tanto pudiera aprobar los exámenes, lo que no me causaba muchas dificultades, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué impresionar a mis profesores, esos ancianos cansados, desilusionados, que acostumbraban a decirnos que non scholae sed vitae distimus, cuando a mí me parecía que era la inversa? Pero en ese momento renací. Cada vez que creía tener algo que decir, me levantaba de un salto. Discutía Madame Bovary y la existencia o inexistencia de Homero. Atacaba a Schiller, definía a Heine como un poeta para viajantes de comercio y proclamaba que Hölderlin era el poeta más grande de Alemania, aún más excelso que Goethe. Al considerarlo de forma retrospectiva, comprendo cuán infantil era todo. Y sin embargo, es cierto que electricé a mis profesores, e incluso el caviar me prestó atención. Los resultados también me sorprendieron. Los profesores que me habían desahuciado pensaron repentinamente que después de todo no habían malgastado sus esfuerzos, y que al fin cosechaban algún fruto por sus desvelos. Volvieron a ocuparse de mí con renovadas esperanzas y una alegría conmovedora, casi patética. Me pidieron que tradujera y explicase escenas de Fausto y Hamlet, cosa que hice con verdadera fruición, y me gusta creerlo, con alguna lucidez. El segundo esfuerzo tenaz lo realicé durante las pocas horas consagradas a los ejercicios físicos. En esa época, quizás ahora las cosas han cambiado, nuestros profesores de Karl Alexander Gymnasium consideraban que el deporte era un lujo. Pensaban que correr detrás de un balón o lanzarlo, como lo hacían en América y Gran Bretaña, implicaba un tremendo despilfarro de tiempo útil que se podía dedicar con más provecho al estudio. Juzgaban que 2 horas semanales para vigorizar el cuerpo eran suficientes, si no excesivas. Nuestro instructor de gimnasia era un hombrecillo ruidoso y fuerte, Max Löhr, conocido como Max Músculos, que se sentía ansioso por desarrollar nuestro tórax y nuestros brazos y piernas lo más posible en el escaso tiempo del que disponía. Para ese fin, contaba con 3 instrumentos de tortura famosos en todo el mundo: la barra fija, las paralelas y el caballo con aros. El régimen habitual consistía en correr alrededor del gimnasio y en hacer a continuación algunas flexiones y extensiones. Después de este calentamiento, Max Músculos pasaba a su instrumento favorito, la barra fija, y nos enseñaba algunos ejercicios que para él eran tan fáciles como saltar desde un tronco, pero que para la mayoría de nosotros eran inmensamente difíciles. Generalmente le pedía al más ágil de los chicos que le emulara y a veces me elegía a mí, pero en los últimos meses había convocado con más frecuencia a Eisenman, a quien le encantaba alardear y de cualquier manera quería ser oficial de la Reichswehr. El día en cuestión, yo estaba resuelto a intentarlo. Max Músculos casi siempre retornaba a la barra fija, se cuadraba debajo de ella, estiraba los brazos hacia arriba y después saltaba elegantemente, colgándose con sus garras de hierro. A continuación, alzaba lentamente el cuerpo, centímetro a centímetro, con increíble desenvoltura y destreza, hasta llegar a la barra y descansar sobre ella. Luego viraba a la derecha, proyectaba ambos brazos hacia afuera, volvía a la posición anterior, viraba a la izquierda y descansaba nuevamente. Pero de pronto parecía caer, y se colgaba un momento suspendido por las rodillas, casi tocando el suelo con las manos. Empezaba a columpiarse lentamente y después, con creciente rapidez, hasta volver a ocupar su lugar sobre la barra, y entonces, con un movimiento veloz y prodigioso, se arrojaba al vacío hasta caer sobre las puntas de los pies
con un sordo impacto apenas audible. Gracias a su pericia, esta proeza parecía fácil, aunque en verdad exigía un control absoluto, un derroche de equilibrio y no poco valor. De estas tres cualidades, yo contaba con una dosis de las dos primeras, pero no me atrevo a decir que fuera muy valeroso. A menudo, en el último momento, dudaba de si podría hacerlo. Apenas me atrevía a soltarme, y cuando lo hacía, nunca se me ocurría pensar que debía aproximarme, aunque solo fuera remotamente, a la perfección de Max Músculos. La diferencia era la misma que existía entre un malabarista capaz de mantener 6 bolas en el aire y otro que se daba por satisfecho si podía mantener 3. En esta ocasión específica, me adelanté apenas Max hubo concluido su demostración y le miré fijamente a los ojos. Vaciló un segundo y luego dijo: «¡Schwarz!». Me encaminé lentamente hacia la barra, me cuadré y salté. Mi cuerpo, como el de él, descansó sobre el travesaño. Miré en torno, vi a Max debajo mío, preparado para intervenir si resultaba necesario. Mis condiscípulos observaban en silencio. Miré a Hohenfels, y cuando vi que me enfocaba con sus ojos, alcé el cuerpo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Me colgué de las rodillas, me columpié hacia arriba y descansé durante un segundo sobre la barra. No tenía miedo y solo alimentaba una intención y un deseo. Iba a hacerlo por él. De pronto, erguí mi cuerpo, salté sobre el travesaño, volé por el aire y luego ¡plaf! Por lo menos estaba en pie. Aunque hubo risitas contenidas, algunos aplaudieron. Después de todo, no eran tan malos. Al menos algunos. Mientras permanecía muy quieto, le miré a él. Es superfluo aclarar que Conradin no se había reído. Tampoco había aplaudido. Pero me miraba a mí. Pocos días más tarde, llevé a las escuelas unas cuantas monedas griegas que conformaban parte de una colección que había empezado a reunir a los 12 años. Se trataba de un dracma corintio de plata, de una lechuza de Palas Atenea y de una cabeza de Alejandro Magno, y apenas él se aproximó a su pupitre, simulé estudiarlas con una lupa. Me vi observándolas, y tal como yo había esperado, su curiosidad fue más fuerte que su circunspección. Me preguntó si podía mirarlas. Al ver cómo manipulaba las monedas, me di cuenta de que no era un profano. Las trataba con la ternura que los coleccionistas reservan para los objetos amados y las miraba con la expresión devota y acariciadora típica de aquellos. Me dijo que él era también aficionado a la numismática y que tenía la lechuza, pero no mi cabeza de Alejandro. También tenía algunas monedas que a mí me faltaban. En ese momento nos interrumpió la entrada del profesor y cuando empezó el recreo de las 10, Conradin parecía haber perdido interés en el tema y salió de clase sin siquiera mirarme. A pesar de eso, me sentía feliz. Era la primera vez que me hablaba y estaba resuelto a que no fuera la última. 5. 3 días más tarde, el 15 de marzo, siempre recordaré la fecha, volvía a casa desde la escuela. Era una tarde primaveral, fresca y apacible. Los almendros estaban en pleno florecimiento. Los azafranes se habían abierto y el cielo tenía un color azul pastel y verde marino. Un firmamento septentrional con un toque italiano. Vi a Hohenfels delante de mí y me pareció que vacilaba y esperaba a alguien. Acorté el paso porque temía alcanzarlo, pero tuve que seguir avanzando ya que habría parecido ridículo no hacerlo y él habría podido interpretar erróneamente mi decisión. Cuando estuve casi a su altura, se volvió y me sonrió. Entonces, con un movimiento extrañamente torpe y vacilante, estrechó mi mano temblorosa. «Hola, Hans», murmuró, y de pronto comprendí con júbilo, alivio y asombro
que era tan tímido como yo y que necesitaba un amigo con la misma intensidad que yo. No recuerdo mucho de lo que Conradín me dijo ese día, ni de lo que yo le dije a él. Lo único que sé es que caminamos de un lado a otro durante una hora, como dos jóvenes amantes, todavía con miedo recíproco, si bien yo sabía de alguna manera que ese no era más que el comienzo y que a partir de ese instante mi vida ya no sería hueca ni tediosa, sino que estaría llena de esperanzas y satisfacciones para ambos. Cuando por fin le dejé, fui corriendo hasta mi casa. Reía, hablaba solo, quería gritar y cantar, y tuve que hacer un gran esfuerzo para no decirles a mis padres cuán feliz era y que toda mi vida había cambiado, y que ya no era pobre sino rico como Creso. Afortunadamente, mis padres estaban demasiado preocupados para notar el cambio que se había producido en mí. Se habían acostumbrado a mi estado de ánimo melancólico, a mis respuestas evasivas y mis silencios prolongados que atribuían a los dolores del crecimiento y a la misteriosa transición de la adolescencia a la edad adulta. Alguna que otra vez, mi madre había intentado penetrar en mis defensas y en un par de oportunidades había tratado de acariciarme el cabello, pero hacía mucho que había desistido, desalentada por mi obstinación y mi falta de respuesta. Sin embargo, más tarde se produjo en mí una reacción. Dormí mal, porque tenía miedo de la mañana. ¿Quizá ya me había olvidado o se había arrepentido de su capitulación? ¿Quizás había sido un error permitir que descubriera hasta qué punto necesitaba su amistad? ¿Debería haber sido más prudente, más reservado? ¿Acaso les había hablado a sus padres de mí y ellos le habían exhortado a no confraternizar con un judío? Seguí torturándome así hasta que por fin me sumí en un sueño inquieto. Queridas, queridos, así termina la lectura de los capítulos 3, 4 y 5 de Reencuentro, de Fred Ullman. Espero que haya sido de vuestro agrado y en próximos episodios continuaré con la lectura. Ya sin más, me despido de vosotros deseándoos toda la felicidad del mundo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es. Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto@oriolvillar.es es tu opción. Queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.